de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego fueron un obsequio al cardenal arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan, por los obispos de la Conferencia Episcopal de México. Las imágenes representan la unidad fraternal y espiritual entre Nueva York y México. El 12 de diciembre del año pasado, 2021, el cardenal Dolan anunció en la misa de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe que las imágenes obsequiadas viajarían por todo el estado de Nueva York por un año. Visitarían parroquias, seminarios y las diócesis del estado de Nueva York. Las imágenes se convirtieron en peregrinas. El 12 de diciembre de este año, dentro de unos días, en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, esas imágenes concluirán su recorrido y serán entronizadas en la Catedral de San Patricio en Manhattan, en la nueva capilla a Nuestra Señora de Guadalupe. Las imágenes hacen la peregrinación por nuestra diócesis. Han estado en la parroquia que llevan el nombre de Guadalupe, aquí en Brooklyn, en Santa Brígida, en Santo Niño Jesús. Ayer estuvieron en Nuestra Señora de los Dolores en Corona y hoy acaban su recorrido en la diócesis de Brooklyn, aquí en la Concatedral de San José. Por supuesto que estamos extremadamente agradecidos al señor obispo Roberto Brennan, al párroco, el padre Genio, Christopher Genio, al grupo guadalupano de esta comunidad y a los feligreses por su colaboración y apoyo. Gracias también a Su Eminencia, el cardenal Dolan, por guiarnos en el camino de la unidad y la fraternidad, representadas en la maternidad de María y la filiación de Juan Diego. What I just said in Spanish is that we are very happy that we are receiving today the pilgrimage of two images that have been moving around the whole state of New York at the request of Cardinal Dolan. The images have been a gift to the Archdiocese of New York by the bishops of Mexico. And now they have visited all the counties of New York, the diocese upstate of New York, and now they have come to Brooklyn, and tomorrow they will go to Rockville Center in Long Island. They are a sign of fraternity and unity. That's what the cardinal has meant with his desire that the statues, that the images actually come and visit the whole state of New York. It's a sign that our Blessed Mother is precisely that, our mother, and she brings us together in unity. So, on the December the 12th, the images will end its pilgrimage and they will go to rest in St. Patrick's Cathedral in Manhattan, where there will be a special chapel for them and for us to visit whenever we travel Manhattan. We are grateful to Bishop Robert Brennan, who has graciously accepted that the images travel throughout the diocese. And of course, to Father Christopher Genio, who has very much been a great help in making possible the visit of Our Lady and Juan Diego to this cathedral. So let us begin with a procession. Comencemos con la procesión.
Oremos. Dios nuestro, que manifestaste el amor de la Santísima Virgen María hacia tu pueblo por medio de San Juan Diego, concédenos por su intercesión que, obedeciendo los consejos recibidos de nuestra Madre de Guadalupe, nos esforcemos en cumplir siempre tu voluntad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De rodillas todos. Para escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. Escucha, hija, y mira, presta tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor, inclínate a Él. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. La hija de Tiro viene con presentes, los pueblos más ricos buscan su favor. Radiante de gloria, la hija del rey, enjollada de brocados de oro, es su vestido, con bordados de colores. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. Es conducida ante el rey, vírgenes, sus damas, forman su séquito, son conducidas en medio de alegría y regocijo, entran en el palacio del rey. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. En lugar de tus padres están tus hijos. Los constituirás príncipes por toda la tierra. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones. Por esto te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Es un día alegre, es un día de otoño, quizás un poco frío afuera, pero es un día siempre de regocijo, especialmente esta noche. ¿Por qué? Porque está Cristo con nosotros en la presencia real de la Sagrada Eucaristía. Y después, porque nos han venido a visitar Nuestra Santísima Madre, bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, y San Juan, San Dieguito, San Juanito, nuestro hermano.
Quizás sea un poco extraña la celebración de hoy, porque siempre estamos más acostumbrados a tener la Eucaristía, a tener misa. Hoy no tenemos la Santa Misa para darnos la oportunidad de reflexionar más profundamente lo que significa la maternidad de María como Madre de Dios y Madre nuestra. Hermanos, tenemos que reconocer que nuestra fe no empieza y acaba con una celebración, ya sea de corte folclórico o sacramental. No. Nuestra fe abarca toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestra labor, nuestras esperanzas e inquietudes. Y debemos no solo celebrar, sino también estudiar, prepararnos, profundizar en lo que celebramos para así vivir más plenamente nuestra fe y poder comunicársela a otros, especialmente a nuestros hijos. Así pues, reflexionamos hoy sobre ese título de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Cuando rezamos el Ave María, nos hacemos eco de uno de los títulos más antiguos que han dado los cristianos a María. En griego se dice Theotokos, la Madre de Dios. Theotokos, la Madre de Dios, que literalmente significa que da a luz a Dios, que da a luz a Dios, el alumbramiento. Esta oración cristiana tiene su origen en el saludo inspirado de Santa Isabel. ¿Recuerdan cuando Isabel, ya anciana, estaba por dar a luz, estaba ya encinta, y María, que también estaba encinta, va hacia el pueblo de Isabel y Zacarías para atender a su prima? ¿Y qué dice Isabel? Isabel la saluda con estas palabras: ¿y por qué se me ha concedido que la madre de mi Señor venga a mí? Ya la nombra madre de mi Señor, y eso lo podemos encontrar en el primer capítulo de Lucas. Con tal testimonio de las Sagradas Escrituras, el título de Madre de Dios siempre fue muy aceptado por los primeros siglos, por las primeras comunidades. Pero, como pasa en todos los sitios, según va pasando el tiempo y se van enfriando los corazones, algunos teólogos comenzaron a suscitar escrúpulos acerca de ese título, de por qué llamar a María la Madre de Dios, alegando que eso implicaba, de alguna manera, que María le había dado origen a Dios. Y Dios es el principio de todo. ¿Cómo María podía darle origen a Dios? O sea que ella era la originadora de Dios. Ellos podían aceptar el título de Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. Argumentaban contra la unidad de las naturalezas de Cristo. Sabemos que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero una sola persona. Y entonces ellos decían
que la Virgen dio a luz a la humanidad de Jesús, a la naturaleza humana, no a la divina. Fíjense en cómo el ser humano va ya pensando y pensando en líneas erróneas. ¿Por qué? Porque María engendró en su seno, enmandró a Dios. No lo originó, porque Dios no tiene origen, pero sí engendró y enmadró a Dios. La disputa acaparó la atención de los cristianos sencillos en el siglo V, incitándoles a una devoción más fervorosa. El pueblo decía, ¿cómo es eso posible que van a decir que ella no es la madre de Dios? Y la historia nos cuenta que cuando el Papa Celestino convocó el Concilio de Éfeso, y sabemos que el concilio es cuando se reúnen todos los obispos para aclarar, definir alguna controversia. Y es ahí, en ese concilio de Éfeso, en el año 431, donde los obispos definen a María como verdaderamente la Madre de Dios. Cuando eso sucedió, los cristianos estaban abarrotados en la ciudad de Éfeso. La gente sencilla, la gente que creía y amaba a su madre, María como la madre de Dios. Tan fue así que cuando oyeron la resolución, salieron todos. Ah, pero piensen, Éfeso era un pueblo alejado. Habían como 200 personas que vinieron de otros pueblos, de otros sitios, porque estaban tan preocupadas. Qué alegría cuando celebraron que verdaderamente la Iglesia la reconoce como siempre la ha reconocido, como la Madre de Dios. Con una procesión tuvieron de antorchas en medio de la noche. ¿Por qué? Porque Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Pero María no le dio a luz a una naturaleza, María le dio a luz a una persona, la persona de Jesucristo, que es hombre y Dios. Cuando Jesús llamamos a María Madre de Dios, entonces compartimos esa alegría interna y personal que tenemos todos los cristianos cuando se reunieron ellos en Éfeso. Como nos sentimos hoy aquí, nosotros, como nos sentiremos el día 8 cuando celebramos la Inmaculada Concepción de María, como nos sentiremos el día 12 con gran júbilo cuando esta catedral esté llena dos veces de los fieles que reconocen que María es la Madre de Dios. Pero continuemos con otro pasaje de la Biblia, porque recuerden que el propósito de esta catequesis es que nosotros reflexionemos, estudiemos, nos preparemos bien para que cuando decimos algo tengamos el peso de un convencimiento que viene verdaderamente de un estudio, de un reconocimiento de esa palabra de Dios que nos ha llegado a nosotros. Y ese segundo texto sería de Juan 18,
que el padre Vicente acaba de proclamar. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a que amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 18. En este texto vemos cómo Jesús hace entrega a Juan de su madre, pero no es una entrega cualquiera, sino que la está haciendo madre de Juan. Le dice: tu madre. Se trata de un don, un regalo, una gracia, el don de filiación. Pues antes se ha dicho a María: ahí tienes a tu hijo. Jesús en este momento usa una palabra muy singular que a menudo nos parece extraño. Empieza Jesús con la frase: mujer, mujer. Cuando Jesús la entrega, le dice: mujer. No le dijo mamá o María. Lo usó también en las bodas de Caná: mujer. ¿Qué significa eso de mujer, que nos parece a nosotros tan extraño? Ah, pero tiene un gran significado. Mujer es el nombre que Adán le da a Eva, la primera mujer. Jesús, pues, se está dirigiendo a María como la Eva, la primera mujer del nuevo Adán. Y como esa primera mujer a quien Génesis 3 la llama madre de todos los vivientes, María es madre de todos y de todos los que tienen una nueva vida en Jesús por el bautismo. Fíjense bien, cuando examinamos las Sagradas Escrituras, el significado que tienen cada una de esas palabras que Jesús usa para dirigirse y enseñarnos. Mujer, la primera Eva, la madre de todos los vivientes, y ahora María, ¿quién es? La madre de todos los vivientes en Jesús, en Dios. San Juan Pablo, nuestro querido Papa, lo expresa de un modo impresionante cuando, al hablar de la misa, afirma: hagan esto en recuerdo mío, en Lucas 22. En el memorial, dice San Juan Pablo, en el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él la entrega a cada uno de nosotros: he aquí a tu hijo. Igualmente dice también a todos nosotros: he aquí a tu madre. Las palabras de San Juan Pablo II. Conviene que nosotros captemos la profundidad que tiene la entrega que hace Jesús desde la cruz. Es la entrega de su persona entera. Eso sabemos bien. Desde la cruz, Él se entrega totalmente, en cuerpo, en sangre, en carne, en divinidad, en humanidad, todo para el perdón de los pecados. Pero no es todo. El sentido redentor de su entrega es también para otorgarnos la condición de hijos, hijos de Dios, su Padre,
pero también de hijos de María, su madre. Es en la cruz, cuando Él está ya muriendo, su carne toda machacada, su sangre, sus llagas. En ese momento es donde Él dice, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Es una entrega que va junto con su propia inmolación. Es importante captar en esta explicación del don de Jesús, de su madre a nosotros en la cruz, que somos redimidos para ser hijos. Somos redimidos para ser hijos. Este es el acontecimiento central y más profundo de nuestra redención. No hemos sido meramente perdonados, aunque fuimos perdonados por esa cruz, pero también hemos sido adoptados por Dios y por María como hijos e hijas. Piensen eso la próxima vez que estén frente a un crucifijo. No solamente te ha perdonado, sino que te ha hecho parte de su familia. Dios nos ha perdonado nuestros pecados para que pudiéramos encontrar un hogar, para que pudiéramos entender el sentido en la familia que llamamos Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos ahora parte de esa familia. Acabamos de celebrar el Thanksgiving. ¿Y qué fue el Thanksgiving? Bueno, para muchos no tenía significado, era superficial. Comerse un pavo, hacer unas buenas cenas, contar unos chistes, beber unas cervezas, ver un programa de fútbol, sobre todo ahora que están en la Mundial. Pero para otros no. Para otros era un reunirse en familia y reconocer como familia esa unidad. Y la alegría que viene de Thanksgiving no es por comerse el pavo, es por ser familia. Que a propósito, el pavo sabe muy mal. Pero lo que sabe muy bien es reconocer que somos familia, aún con todos nuestros pecados, aún con las tensiones que hay cuando se reúne la familia, porque siempre hay tensiones cuando se reúne la familia. Los niños gritan mucho, corren de un lado al otro, la doña está un poco acalorada porque la comida no se sirvió a tiempo, el señor está acalorado también por el partido de que no está ganando el juego quien él quería, lo que sea. Pero en medio de todo eso, lo importante es ser familia. Saber que tenemos un padre y una madre, y junto con ese padre y esa madre hay una abuela y un abuelo, y hay un tío y una tía, y hay un primo y una prima, y un hermano y una hermana. Y eso es lo que recibimos nosotros desde la cruz, cuando el Señor nos dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Nos entrega totalmente, junto con su carne, su sangre, su entrega personal y divina y humana, nos entrega también la filiación divina. Sigamos con una tercera cita de las Sagradas Escrituras. En Juan 20, el Señor dice, ve a mis hermanos
y usa una palabra que en latín, en griego es adelfos, en griego, adelfos. Vean mis hermanos, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Es la primera vez en el Evangelio de San Juan el Señor se refiere a los discípulos llamándolos hermanos. Llama a sus discípulos hermanos. Pero el término griego adelfos significa nacidos del mismo seno, nacidos del mismo vientre. Es decir, aunque se hace una referencia directa a la filiación divina, Padre mío y Padre vuestro, se hace también una referencia indirecta a la maternidad de María, hermanos o nacidos del mismo seno. Tres citas les he dado, hay muchas más, pero quiero que las recuerden y reflexionen hasta llegar el día de Guadalupe y pensar en todo lo que esto significa en mi vida para poder comunicárselo a nuestros hijos. Si no, se queda simplemente en algo superficial, en algo más bien supersticioso, en algo folclórico y cultural. No, es mucho más profundo. Y ahora, escuchemos las palabras de María. Hemos estado escuchando las palabras de Jesús. Vamos a escuchar las palabras de María, que encontramos ¿dónde? En el Nikán, el Nikán Mopoua. No sé si lo pronuncio bien. Dice la Virgen allá en Tepeyac: sabe y ten bien entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios. Ella ahora se llama Madre de Dios, por quien se vive, del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Yo soy vuestra piadosa madre, le dice a Juan Diego. A ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y me confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. La misma Virgen, yo, la Madre de Dios, ustedes, mis hijitos. ¿Queremos más testimonio? Así pues, San Juan Pablo, una vez más, nos dice en su famosa carta Ecclesia en América: contando con el auxilio de María, la Iglesia de América desea conducir a los hombres y mujeres de este continente al encuentro con Cristo. Punto de partida para una auténtica conversión y para una renovada comunión y solidaridad. Este encuentro contribuirá eficazmente a consolidar la fe de muchos católicos, haciendo que madure en fe convencida, viva y operante. Fíjense bien, hay que tener una conversión. Como dije hace unos minutos, no es simplemente superficialmente una reunión folclórica.
No, no, es una convicción de fe que nos convence, madura en la fe y que es operante, o sea, que no permanece muerta, sino que está viva y actúa en el medio ambiente. Con el auxilio de María, América, nosotros, desea conducir a los hombres y mujeres de este continente al encuentro con Cristo, con una auténtica conversión, una renovada comunión y solidaridad. Así pues, Él ofrece tres guías para ayudarnos en el camino de la auténtica conversión. Primero, la Sagrada Escritura leída a través de la tradición de los padres y del magisterio, profundizando en la meditación y la oración. Es lo que acabo de hacer hoy. Presentar las Sagradas Escrituras y reflexionar bajo el magisterio de la Iglesia lo que eso significa. Segundo, para un encuentro con Jesús en la Sagrada Liturgia, principalmente la misa, pero también la liturgia de las horas, los sacramentos. Cristo está presente en el celebrante de los sacramentos que renueva en el altar el mismo y único sacrificio de la cruz. Está presente en todos los sacramentos en los que actúa su fuerza eficaz. ¿Cuántos llaman a María madre, vienen en procesiones, van a novenas, celebran rosarios y nunca celebran los sacramentos? Nunca se acercan a ese Señor en la cruz a decir: perdón por mis pecados. Nunca reciben la confesión y mucho menos la Sagrada Eucaristía. ¿Cuántos el día de la Virgen se aparecen en las iglesias y las llenan? Y los sacerdotes decimos: qué lindo estos hijos que vienen a ver su madre. Pero el resto del año, ¿han venido a ver a su madre? ¿Han venido a ver a su Dios? ¿Han venido a sentir el amor, el perdón de ese Dios? Se mantiene en algo muy superficial. Es como el hijo que le dice el día de las madres: mamá, yo te quiero mucho. Y no solamente el niño pequeño, el que ya se casó y está fuera, y la llama por teléfono: ay, mamá, hoy es el día de las madres, felicidades. ¡Pum! Hasta el año que viene que vuelve a llamar. No, hermanos, no, hay que profundizar en el sentido de lo que significa nuestra filiación con Dios, primero que nada, y después con la Virgen, que nos lleva a Dios. Y el tercer guía que nos ofrece el Santo Padre es un encuentro de Cristo con personas. Nuestra fe no es personal, individual, escondidos nosotros, como si tuviéramos todos COVID y todo el mundo alejado. No, uno de los grandes problemas de hoy es que todo el mundo ahora prefiere ver la misa en televisión. Eso está muy bonito para los enfermos y para los que han tenido COVID. Cuando tuvieron el Thanksgiving, miraron también el pavo por televisión. O se levantaron de casa y fueron con la familia a celebrar el día. Ya basta de misas televisadas para los que pueden venir a la iglesia.
para los que no pueden, claro, hay muchos enfermos de COVID y de otras cosas, de cáncer. ¿Cuánto sufrimiento hay en nuestros hogares por personas que no pueden salir de casa? No, para eso estamos aquí, para eso está esta transmisión, para eso están los sacramentos que se les puede después llevar el sacerdote o el ministro de la Eucaristía a la casa. Pero es importante que salgamos de nosotros mismos y encontremos a Cristo en las personas. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estaba enfermo y triste y acongojado porque era mi inmigrante y me abriste los brazos, porque estaba solo y me abrazaste. Sí, hermanos, he hecho un resumen de esta sencilla catequesis sobre la maternidad de María. Así que les recuerdo, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Así lo afirman las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia y la aparición guadalupana. Nuestra fe nos lleva a una verdadera conversión donde encontramos a Cristo en la Biblia, en los sacramentos y en otras personas. El 12 de diciembre, los condados de Brooklyn y Queens verán a los hijos de Dios y de María dando testimonio de fe en nuestras parroquias, aquí en esta catedral. Pero no será simplemente una actividad folclórica o cultural, sino dando prueba fehaciente y demostración que corremos por esta vida en este peregrinar llevando una luz, una antorcha de fe que grita a todo pulmón, soy hijo de Dios, soy hijo de María, y todo el que pasa a mi lado, ese es mi hermano. Ave María Purísima. Pie para elevar nuestras preces al Padre. Confiados que nuestra oración a Dios Padre, que ha prometido hablar en los corazones de aquellos que como María guardan su palabra. Por Francisco y Roberto, pastores de la Iglesia, para que formados en la escuela de María, Madre y Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y de las adversidades, especialmente Ucrania, Nicaragua, Venezuela y Cuba, para que todo hombre se convenza de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que encontrando en nuestra Madre María la fuente de la alegría, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandato del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que hallen en María ayuda y consuelo, y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos,
para que guardando la palabra que hemos escuchado e imitando a San Juan Diego, seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora elevemos nuestras preces al Padre con un saludo a nuestra Santa Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De rodillas. Has dado la Eucaristía en memoria de tu pasión y muerte. Permite que la celebración de este sacramento de tu cuerpo y de tu sangre nos ayude a experimentar la salvación y la paz del reino donde tú vives con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito
Bendita sea Jesús, el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, el Consolador. Espíritu Santo, el Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, justísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Un momento de alabanza, dando gloria a Dios nuestro Padre y cantando canciones en honor de María, la Virgen de Guadalupe. Gracias por su presencia. No.
Bueno, pues brindándole estas mañanitas o esta serenata a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y le vamos a seguir cantando algunas canciones más para ella especialmente. Y gracias por venir, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros, aquí delante del Señor, ¿verdad? Que hemos recibido una buena enseñanza. Así que bueno, los que sepan las canciones las podemos cantar para todos juntos. Labra. Que el que canta reza dos veces, ¿verdad? Así que los invitamos a que canten. ¿No se oye? No se oye nada. Sí, ahora sí, un poquito más. Thank you.
Bueno, nos dicen que vamos a cantar la última canción porque parece que hay algo abajo también. Y vamos a mandarlos todos juntos. Última canción. Y bajamos con ustedes. Ser guadalupano, ser guadalupano.
Muchísimas gracias por su presencia, los mariachis que estaban aquí el día de celebrando la fiesta de Santa Cecilia, regresando hoy día para dar honor y gloria a Dios en honor de María Santísima. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! Gracias, muchísimas gracias. Que quiero decir gracias también a Monseñor Cisneros por poniendo todo esto en efecto con la ayuda de Padre Baltasar, que es encargado de todos los mexicanos, el apostolado mexicano en nuestra diócesis. Todos ustedes saben que el día 12 de diciembre vamos a tener bastante gente hoy aquí en nuestra co-catedral. Esperamos dos misas llena de gente, de 2,000 personas de cada misa. Solo los que tienen los vestidos pueden entrar. Ustedes saben esto, los restos de nosotros pueden ver por la televisión y tenemos nuestra misa después. Las parroquias tienen sus propias misas. Pero gracias al Padre Baltasar por todo su trabajo duro, mucho trabajo en estos días antes del día 12 de diciembre. Este es un gran honor para nosotros en la co-catedral de recibir estas dos imágenes que sabemos que van a estar entronando en la Catedral de San Patricio en Manhattan. Desde aquí, estas dos imágenes van a seguir en su peregrinación a la diócesis de Rockville Center y quedar en la diócesis de Rockville Center hasta el día 12 de diciembre, cuando las dos imágenes van a entrar por la primera vez y quedar siempre en la Catedral de San Patricio en Manhattan. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Gracias por todos que están viendo por NetTV. Quiero decirles que Dios le bendiga y por la intercesión de María Santísima, que ella siempre ayudarte que crecer en el amor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches a todos que están viendo por la televisión. Buenas noches y que Dios le bendiga. Amén.